Bien. No hay oportunidades realmente en este momento para poder entrar a los Estados Unidos y quedarse. Ya el gobierno ha sido claro en decir que no quiere centroamericanos allá y en ellos estamos incluidos nosotros como salvadoreños. Aparte que conozco los riesgos de primera mano de la población cuando decide tomar esta difícil decisión. Como hemos dicho siempre, como gobierno la respetamos, mas no la compartimos porque sabemos los riesgos a los que se exponen. Y particularmente que no expongan a los niños y a las niñas. Entonces... Uy. El gobierno no nos ofrece nada. Nada. Yo sé. Viene ayuda de países extranjeros, pero no la recibimos como se debe. No la recibimos y eso, quiera si o no, al pueblo le da cólera y agarra berrinche pues con El Salvador, porque no recibimos lo que no, nuestra ayuda pues. No hay muro que nos detenga, haga lo que haga, migrantes siempre le vamos a llegar, porque nosotros la verdad en el país estamos fregados, estamos jodidos, no hay trabajo.